Jesucristo realmente presente con su cuerpo, sangre, amén. Sí. Empieza la ceremonia. Sí, eso. Nos vemos, Marquito. Charlamos. ¿Qué tal, ah? El alicate es que vale. Ok, perfecto. A ver si es. Ok. Espera que lleguen las palomas. Tapamos todo esto aquí. No me ha dejado que le deje. Ay, sí. Este altar fue elaborado por el sector San Francisco, Caracol de la 13 y el centro. ¿Cuánto tiempo arreglando este altar? Desde las 5 de la mañana a 7 de la mañana, dos horitas gastamos. ¿Quiénes colaboran en este arreglo? Los integrantes de cada sector. ¿Sí? Sí, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay frutas? Hay frutas, mercado, verduras, flores. Fruta, ¿esas frutas son de verdad? Sí, señor, naturales, naturales. ¿Naturales? Claro, naturales. ¿Esta es la colaboración del sector qué? San Francisco, Centro y Caracol de la 13. ¿Para estar presente en el Corpus? Sí, señor, para estar presente aquí con nuestro Señor Jesucristo. Obispo y pastor de la diócesis de Socorro y San Gil, esta Eucaristía es transmitida por RCN Radio y la Televisión Comunitaria de San Gil. Encuentro del discípulo con el maestro. Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en un dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo, donde hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación: crecer, celebrar y vivir. El mismo.
eucarística. Celebramos hoy una importante y tradicional solemnidad en la Iglesia Católica, Corpus Christi, cuerpo y sangre de Jesús.